Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo estado. Luis Cayujra. El doctor Luis Cayujra es de profesión abogado, con posgrado en Derecho Empresarial, especialista en Derecho Público y Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana y Anticorrupción. Actualmente se desempeña como responsable de implementación y seguimiento de instrumentos internacionales anticorrupción en el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Bienvenidos, mi nombre es Luis Cayujra, soy responsable de Instrumentos Internacionales Anticorrupción del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Quiero darles la bienvenida a este tercer curso sobre instrumentos y convenciones internacionales anticorrupción. Y en este sentido vamos a hablar sobre qué son los instrumentos anticorrupción, cuáles de estos están vigentes, qué organizaciones promueven la aplicación de estos instrumentos a nivel global y las iniciativas que se han ido asumiendo a nivel global también para luchar y prevenir la corrupción. Como ustedes verán, previamente tenemos que hacer una introducción sobre lo que es corrupción. Diremos, para empezar, que la corrupción es tan antigua como el hombre. Ya en Roma se conocía el delito de peculado, este delito estaba sancionado con la pena de muerte. Con el transcurrir del tiempo, los autores, la legislación, fueron estudiando, analizando este problema y conocemos en distintos ámbitos lo que se denomina corrupción administrativa, corrupción política, corrupción mediada, corrupción directa, corrupción cometida mediante procedimientos, corrupción negra inclusive, corrupción blanca, corrupción gris. Esos son los distintos conceptos que se han ido manejando a nivel autores, tratadistas, estudiosos y derecho internacional. Es tan importante y tanta la gravedad de este problema que Naciones Unidas consagró un día específico para que los gobiernos, la sociedad civil y todos aquellos que están involucrados en la lucha contra la corrupción asuman iniciativas y asuman esfuerzos a nivel global, a nivel nacional, que permitan luchar contra la corrupción. El 9 de diciembre de cada año se celebra el Día Mundial contra la Corrupción. La Asamblea General de Naciones Unidas estableció este día como un día específico para establecer estas acciones. La corrupción, como dije, es tan antigua, pero en ese sentido, ¿cómo las organizaciones internacionales han encarado y han estudiado, han analizado esta problemática? A tal punto que cada entidad, cada organización a nivel internacional fue estableciendo distintos conceptos. Ustedes verán en el siguiente cuadro cuáles son los conceptos desarrollados por ejemplo, Transparencia Internacional, una ONG que se dedica a analizar, a hacer estadísticas sobre este fenómeno que daña a la sociedad y los estados. Otro organismo que también tiene un concepto diferente, un poco diferente, es las Naciones Unidas, a través del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Finalmente, ¿qué dicen estos conceptos? Y nosotros podemos asumir o adscribirnos a ello. Corrupción se debe entender como aquella conducta desviada de los deberes o el obrar correcto en el que incurren principalmente servidores públicos o quienes tienen autoridad o poder de decisión en cargos, sea inclusive en el ámbito del sector privado.
Así como los distintos organismos y organizaciones internacionales han establecido conceptos, definiciones y estudios para encarar esta problemática, también a nivel global se han ido asumiendo iniciativas, estrategias y políticas para encarar y luchar contra la corrupción. ¿Qué dicen estos estudios, estas definiciones que han adoptado los organismos internacionales? Por ejemplo, son varios elementos que vamos a ir reconociendo. No hay una fórmula única para luchar contra la corrupción. Hay dos concepciones, dos enfoques vigentes, un enfoque integral, un enfoque focalizado. Por otro lado, las soluciones no deben apuntar específicamente tanto a los efectos, sino a las causas de la corrupción. Por otro lado, en la planificación, en la ejecución y aplicación de políticas anticorrupción deben integrarse e involucrarse fundamentalmente a la sociedad civil para tener éxitos en la aplicación de políticas anticorrupción. ¿Cuál es el mínimo exigible para que una política o una estrategia anticorrupción tenga éxito? Una estrategia debe contener, y eso dicen los estudios a nivel mundial, debe tener un contenido específico, debe establecer en la estrategia prioridades claras y en relación a esto es una secuencia de aplicación en cuanto a su ejecución en cada país. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales o cómo se conceptúan o cómo podemos concebir a los instrumentos internacionales anticorrupción? Podemos decir que es el conjunto de medidas, normas y mecanismos sobre prevención, represión, recuperación de activos y cooperación internacional en materia anticorrupción. ¿Desarrollados por quiénes? Por organismos internacionales, como fundamentalmente Naciones Unidas, la organización, la OEA, la Organización de Estados Americanos, Interpol, la GAFI, la OCDE, el Consejo de Europa y otros organismos internacionales, incluyendo Transparencia Internacional. ¿Cuál es la evolución que han sufrido los instrumentos internacionales anticorrupción? Es decir, ¿a partir de qué año han ido aprobándose estos y cómo estos han ido superándose a nivel global? El primer antecedente que tenemos en materia de transparencia y en materia de lucha contra la corrupción, mediante instrumentos específicos de carácter legal, es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, adoptada y aprobada por los Estados Unidos, emitida el año 1997. Este instrumento legal penalizaba la práctica o la corrupción cometida por empresarios o empresas americanas en el extranjero. Un antecedente inmediato es la Convención Interamericana contra la Corrupción a nivel OEA, suscrita, firmada por 34 estados, excepto Cuba, que fue aprobada en el año 1997. Es el antecedente regional más importante en materia de instrumentos internacionales anticorrupción. Seguidamente, el año 1997, a nivel europeo, se aprobó la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. De esta convención, este instrumento internacional, son parte 30 países de la OCDE y 6 países no miembros de la OCDE. Entre ellos podemos hablar o señalar a la Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Eslovenia y Estonia. El siguiente antecedente, el año 1998, se adoptó y se aprobó el Convenio Penal sobre Corrupción del Consejo de Europa. Este es el instrumento anticorrupción más importante a nivel europeo. Luego, el año 1999, se aprobó también a nivel Consejo de Europa el Convenio Civil sobre Corrupción. De esta convención este instrumento internacional son parte también todos los países de la Unión Europea. El año 2000 se aprobó a nivel Naciones Unidas la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o conocida también como la Convención de Palermo. Esa es la convención más importante a nivel de Naciones Unidas, enfocada principalmente al combate de la delincuencia organizada transnacional. Posteriormente, el año 2003, se aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por Naciones Unidas, contiene 71 artículos, son parte de esta convención 144 países, y esa es la convención estándar, la convención más importante a nivel global, porque establece las medidas que luego los países fueron desarrollando en sus distintas legislaciones internas. ¿Cuáles son los estándares anticorrupción en estos instrumentos anticorrupción a nivel global? Fundamentalmente abarcan 4 áreas que los países deben adoptar en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Iremos desglosando cada una de ellas. El primer ámbito en el cual las convenciones anticorrupción hacen mucho énfasis, prevención. En estos, las convenciones anticorrupción exigen que los países adopten mecanismos, medidas, normativa que permita a la gestión pública, a la actividad administrativa del Estado ser transparente.
adoptar también mecanismos de acceso a la información pública, sobre todo y fundamentalmente en el ámbito de contrataciones públicas. Por otro lado, ética pública, rendición pública de cuentas, involucrar a la sociedad civil en las políticas de prevención y lucha contra la corrupción. Ese es el primer ámbito. El segundo ámbito, penalización. En este ámbito, ¿qué es lo que las convenciones internacionales exigen? Que fundamentalmente se penalicen delitos y conductas de corrupción. Las convenciones establecen un catálogo de delitos bajo los cuales deben ser penalizados, incorporados en los códigos penales de cada país. Por otro lado, establece medidas que permitan prevenir y sancionar el lavado de producto de estos delitos, es decir, corrupción. Asimismo, exigen estas convenciones que se adopten medidas específicas para penalizar la corrupción, con fiscales, jueces y entidades que coadyuven a la investigación y procesamiento o juzgamiento de casos de corrupción. El tercer ámbito, y esta es una novedad, una innovación introducida por la Convención de Naciones Unidas, es el ámbito de recuperación de activos. Cuando una persona comete un delito de corrupción, generalmente el Estado tiende a recluir, llevar a la cárcel al corrupto, pero muchas veces se deja de lado el producto del delito, es decir, aquellos fondos, aquellos dineros que el corrupto sustrajo indebidamente o ilegalmente de los fondos públicos. En ese sentido, la Convención de Naciones Unidas permite que los países adopten mecanismos que permitan recuperar esos activos en beneficio de la sociedad y el propio Estado para que esto pueda ser invertido en la provisión de servicios públicos básicos, etc. Y un último ámbito en el cual las convenciones internacionales anticorrupción también hacen mucho énfasis, la cooperación internacional. Gran parte de los hechos de corrupción o el producto de los hechos de corrupción son trasladados al extranjero. Entonces, ¿qué hacer? Los países deben adoptar medidas, normativa que permita que un país pueda repatriar fondos, bienes que los corruptos han trasladado al extranjero, con el fin, obviamente, de evitar la aplicación de la justicia. Ahora iremos hablando, y eso es lo más importante, a nivel interamericano y a nivel Naciones Unidas, cuáles son los instrumentos estos que ha ido desarrollando la normativa internacional. La convención regional más importante de la cual Bolivia es parte desde el año 97, la Convención Interamericana contra la Corrupción. Es el primer instrumento a nivel interamericano y a nivel global que fue aprobado por un organismo de carácter regional, la OEA. El año 96 se negoció y fue aprobado y está vigente desde esa fecha. Bolivia ratificó mediante la ley 1743, el 17 de enero del año 97, esta convención internacional. Esta convención, a diferencia de la de Naciones Unidas, que es mucho más adelantada y desarrollada, solo contempla tres áreas de las medidas estándares globales que mencioné anteriormente. Es decir, abarca prevención, penalización o represión y cooperación internacional. Ahora hablemos de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la convención universal más importante en materia anticorrupción y de la cual Bolivia también es parte. Esta convención, como dije, establece las medidas estándar a nivel global que todo país debe adoptar si quiere luchar adecuadamente contra la corrupción. Y repito, son cuatro áreas que esta convención contempla: prevención, penalización o represión de la corrupción, recuperación de activos o bienes y cooperación internacional. En ese sentido, diremos sobre esta convención que son parte de esta convención 144 países del mundo. Fue negociado entre el 21 de enero al 1 de octubre del año 2003. Bolivia es parte de esa convención a través de una ley, la ley 3068, aprobada el 1 de junio del año 2005. Y diremos que para la aplicación de esta convención existen órganos específicos, instancias especializadas de Naciones Unidas que velan porque se aplique simplemente en cada país. Por un lado está la Conferencia de Estados Partes, la reunión de todos los países o estados que han suscrito y son parte de esta convención. Por otro lado, los grupos de trabajo, es decir, grupos especializados técnicos que trabajan en la implementación y adopción de medidas en los cuatro ámbitos que dije. Estos grupos específicos de trabajo son sobre prevención, asistencia técnica e implementación. Por último, un órgano específico que permite velar por la aplicación de esta convención y sus medidas es la Secretaría Técnica. Continuemos con la Convención de Naciones Unidas. ¿Cuáles son los propósitos de la convención? Por un lado, prevenir y combatir de manera eficaz y eficiente la corrupción. Por otro lado, hacer posible la asistencia y cooperación internacional, incluida la recuperación de activos entre los países que son parte de esta convención. Por último, esta convención
permite o exige que los países adopten medidas que permitan la integridad en la administración o la función pública, la obligación de rendir cuentas, una debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos. Esos son los propósitos de la Convención de Naciones Unidas y quizás los más relevantes a nivel global por la complejidad, la amplitud de las medidas, la integralidad de las medidas que tiene esta convención. Ahora hablemos de las medidas claves que esta Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción tiene y ha adoptado y que permite a los países encarar de manera mucho más eficiente la lucha contra la corrupción. En los cuatro ámbitos que señalé anteriormente, es decir, prevención, penalización, recuperación de activos y cooperación internacional, deben resaltarse a nivel de esta convención medidas claves, medidas muy específicas que han permitido y permiten que los países puedan luchar de manera efectiva contra la corrupción. Iremos desglosando cada una de ellas. Por ejemplo, ¿qué es lo que exige la Convención de Naciones Unidas? Que un país tenga y cuente con un órgano de prevención específico, independiente, con presupuesto suficiente y personal suficiente para encarar el diseño y la ejecución de políticas en materia de prevención y transparencia en la gestión pública. Por otro lado, en el ámbito de represión, esta convención exige que un país pueda establecer un órgano especializado de lucha contra la corrupción, que pueda investigar y en su caso juzgar o procesar los actos de corrupción. En el país, en este sentido, hay dos modelos básicos que los países han adoptado. Por un lado, órganos específicos que solo están encargados de prevenir o diseñar o ejecutar políticas en el ámbito de prevención. Pero en algunos otros países como Hong Kong, por ejemplo, que tiene una comisión específica, una comisión independiente contra la corrupción, así se llama, ha adoptado un modelo que conjuga un rol tanto preventivo como un rol de investigación y penalización de la corrupción. Esos son los modelos que a nivel global en el ámbito de entidades especializadas que puedan encarar la lucha contra la corrupción han ido desarrollándose a nivel global. Otra medida clave que la Convención de Naciones Unidas ha adoptado e incorporado en la legislación internacional es la tipificación, la adopción de una conducta como tipo penal del enriquecimiento ilícito. La corrupción se comete y la corrupción es difícil de probar en la etapa, sobre todo en la fase de investigación y procesamiento. Ante esta dificultad, ¿qué es lo que hizo Naciones Unidas? Adoptar un nuevo tipo penal, un nuevo delito, y este es el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito permite superar la dificultad en la obtención de prueba para probar un delito de corrupción. En ese sentido, el enriquecimiento ilícito, al ser incorporado, permite que la policía, el Ministerio Público y los jueces de un país puedan de manera indirecta luchar contra la corrupción y los delitos de corrupción en particular, aquellos que implican la defraudación, el robo de fondos públicos sobre todo. Otra medida sustancial que contempla la Convención de Naciones Unidas es la siguiente: el decomiso sin condena, lo que se llama técnicamente extinción de dominio. La Convención de Naciones Unidas exige que un país cuente con un régimen básico de decomiso e incautación de bienes provenientes de corrupción. Una persona que comete un acto de corrupción fundamentalmente roba o defrauda fondos públicos, pero el Estado y el procedimiento judicial de un Estado debe permitir que estos fondos sean incautados y eventualmente cuando concluye un proceso penal, un juicio, sean estos confiscados, decomisados y ser restituidos al Estado y a la sociedad para que estos los apliquen en las actividades a las cuales tiene responsabilidad el Estado. Otra medida sustancial que la Convención de Naciones Unidas contempla es la sanción del blanqueo de producto de delito. La Convención establece que no solamente deben penalizarse los delitos de corrupción, sino también aquellas personas que fundamentalmente adquieren, transfieren, ocultan o tratan de legitimar el producto de delitos de corrupción. Es decir, los fondos o bienes o activos que sustrae un corrupto generalmente son lavados, son ocultados, son transferidos con la finalidad de evitar su incautación y decomiso por parte del Estado. En ese sentido, la Convención lo que hace es penalizar también el lavado o el blanqueo de producto del delito. Hay tipos penales específicos que establece la Convención. Otra medida sustancial, la penalización del soborno y la malversación en el sector privado. Si bien la corrupción se concibe que se cometa fundamentalmente en el sector privado, para la Convención de Naciones Unidas también debe ser sancionado y penalizado la corrupción que se comete en el sector empresarial,
decir, la malversación y peculado que se cometa en el ámbito del sector privado también merece y debe merecer por parte del Estado la sanción adecuada, una sanción a través de la tipificación de tipos penales o delitos específicos en el Código Penal. Continuando con las medidas claves de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, diremos que esta convención también establece la siguiente medida, la recuperación de activos. Y ya lo dije anteriormente, cuando un corrupto comete un delito de corrupción, generalmente se apropia de fondos públicos. Esos fondos públicos a veces son trasladados al extranjero y un Estado debe y tiene la misión, el reto de recuperar esos fondos públicos. En ese sentido, la Convención de Naciones Unidas desarrolla una serie de normativas y disposiciones que van a permitir que los países acudan mediante lo que se llama asistencia y cooperación judicial penal internacional a otros países, a otras jurisdicciones para que esos puedan incautar bienes, confiscar bienes, obtener pruebas, lograr la declaración testifical o de testimonios de personas que radiquen en el extranjero con tal de sancionar y procesar adecuadamente a los corruptos. Otra medida sustancial de la Convención de Naciones Unidas es la responsabilidad penal de las entidades, es decir, la responsabilidad penal de personas jurídicas. Es un principio en materia de derecho penal que solo los individuos, las personas pueden cometer delitos, pero la Convención va mucho más allá en materia de corrupción. Permite y concibe que también las entidades, es decir, sociedades, asociaciones que estén involucradas o cometan delitos de corrupción, sean sancionadas desde una perspectiva penal, sea con multas, inhabilitación para ejercer comercio, etcétera, y una serie de medidas compatibles con la naturaleza jurídica de estas entidades o personas de derecho. Por otro lado, otra medida sustancial es la protección de testigos y denunciantes. La Convención de Naciones Unidas también exige que los países adopten mecanismos que permitan proteger a los denunciantes y testigos involucrados en el procesamiento, la investigación de delitos de corrupción. Si un país no tiene la capacidad institucional suficiente para proteger a un denunciante de casos de corrupción, es imposible que la corrupción sea sancionada y combatida de manera eficaz. Por otro lado, una medida sustancial es la indemnización por corrupción. La Convención de Naciones Unidas establece que los países, los estados, las entidades afectados o damnificados por hechos de corrupción también tienen el derecho, la facultad de pedir la indemnización a quienes hayan cometido estos actos de corrupción. Vayamos a otras medidas claves. Y esto a nivel sobre todo europeo y en lo que se llama la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos, aprobado en Roma por el Consejo de Europa y adoptado o vigente desde el año 1950. Es un instrumento en materia de derechos humanos fundamental a nivel europeo. Pero ¿qué se establece y por qué se menciona este instrumento internacional en este tema? Porque en esta convención, en este instrumento internacional, el artículo 7 establece una disposición que permite la aplicación retroactiva de la ley penal en materia de corrupción. Culminando con los instrumentos internacionales anticorrupción, ya hablamos de las medidas más sustanciales que contiene la Convención de Naciones Unidas, pero vayamos a ver también y mencionemos cuáles son los otros instrumentos a nivel global que los países, los organismos internacionales han ido desarrollando. Mencionaremos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o conocida como Convención de Palermo, aprobada en el año 2000, y ratificada por Bolivia mediante ley 3107 de 2 de agosto del año 2005. Esta convención contiene medidas para combatir fundamentalmente lo que se llama delincuencia organizada transnacional. El otro instrumento internacional anticorrupción más importante es la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, adoptada por la OCDE, es decir, la Organización de Cooperación y Desarrollo Europeo, aprobado el año 97, y de esta convención son parte de 30 países, incluyendo algunos países del área de americana, como Brasil, Chile y Argentina. Fundamentalmente, esta convención se aboca a penalizar y establecer medidas que permitan penalizar el soborno cometido en transacciones internacionales. Otro instrumento a nivel ya de la región más importante es el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción. El Plan Andino es una iniciativa de la Comisión Andina de Naciones, aprobada en Tarija el año 1997 por gestión, iniciativa y promoción del gobierno boliviano.
A nivel Mercosur también se están iniciando, generando iniciativas que permitan lograr acuerdos anticorrupción, en el sentido o con la lógica de que los países permitan o desarrollen instrumentos y medidas normativas que permitan encarar de manera mucho más eficiente la lucha contra la corrupción. Con esto concluimos la primera parte y les invito a, después del corte, continuar con la presentación. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Retornando a este curso sobre instrumentos internacionales de corrupción, vayamos a decir lo siguiente. Vimos que la Convención de Naciones Unidas, que es el instrumento anticorrupción internacional más importante, más completo, más integral, establece cuatro áreas de medidas puntuales. En ese sentido, para continuar con esta segunda parte, veamos cómo Bolivia fue asumiendo la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Bolivia adoptó el año 2009 su política anticorrupción específica, la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, así se denomina, aprobado por Decreto Supremo 214 el 22 de julio del año 2009, establece o contempla cuatro ejes. Y eso vean para qué es y vean la similitud con los componentes o áreas que abarca la Convención de Naciones Unidas. ¿Cuáles son los ejes? Participación social, transparencia en la gestión pública, penalización y coordinación interinstitucional. Todas tienen relación y vínculo con las cuatro áreas que establece la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. En este ámbito, en la política nacional, se hace énfasis en penalización. Fruto de ello está la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Control social y rendición pública de cuentas es una prioridad de este gobierno. A través y a partir del Plan Nacional de Desarrollo, la sociedad civil está involucrada de manera fundamental en la definición de políticas públicas y en el ámbito anticorrupción, en la prevención y la denuncia de la corrupción. Otra área en la cual es importante y una de las más relevantes de la política nacional es el acceso a la información y la transparencia en la gestión pública. Por último, ética pública en la gestión o el servicio público. ¿Cuáles son las iniciativas o acciones o planes específicos que el Ministerio de Transparencia en Bolivia ha ido asumiendo a la luz de las convenciones o instrumentos internacionales anticorrupción? Por un lado, mencionemos los siguientes, los más relevantes. Monitoreo y seguimiento de casos de corrupción. El Ministerio recibe y promueve denuncias de casos de corrupción. Tiene asimismo un programa de transparencia que promueve la implementación de componentes de ética, acceso a la información, transparencia en la gestión pública y control social. Por otro lado, otra iniciativa muy importante son el establecimiento de las unidades de transparencia en todos los ministerios del Poder Ejecutivo, del órgano ejecutivo. Y una última iniciativa también importante y tiene mucho esto en el contexto de Naciones Unidas, la Convención de Naciones Unidas, es la recuperación de activos. El Ministerio de Transparencia tiene una dirección de recuperación de bienes que trabaja, genera políticas y ejecuta políticas que permiten recuperar activos provenientes de corrupción. Ahora vayamos a hablar y a referirnos a los mecanismos, los instrumentos que permiten a las organizaciones que han aprobado y promueven estos instrumentos internacionales anticorrupción. Por un lado, la OEA. Por otro lado, Naciones Unidas. ¿Cómo estos organismos internacionales velan y promueven que los países vayan adoptando los instrumentos que han ido aprobando? Mencionaremos dos, las más importantes y que están vigentes, están siendo implementadas efectivamente y de las cuales participa Bolivia. A nivel OEA, lo que se llama el mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención de Naciones, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, MECICIC. Es un mecanismo, una instancia que examina, que revisa la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Fue creado el año 2002, tiene instancias específicas también, un comité de expertos, una conferencia de estados parte y una secretaría técnica que apoya técnicamente y administrativamente a las labores que implican la revisión, el examen de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Cuál es el proceso que sigue la convención, este mecanismo de revisión o examen de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el MECICIC? El proceso básicamente consiste en un checklist, es decir, un cuestionario que el MECICIC envía a todos los países que son parte de la Convención Interamericana. Previamente elige temas que van a ser sujeto de examen, envía los cuestionarios a los países para que estos respondan. En este ámbito también interviene la sociedad civil, que emite un criterio, un informe por la sociedad civil y lo remite a la OEA. Y la OEA, en el comité de expertos, en la Secretaría Técnica, evalúan los informes y emiten finalmente un informe país que evalúa la aplicación, la implementación de esas medidas que están sujetas a examen para determinar en qué grado un país fue implementando las medidas y la normativa de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Bolivia fue parte de lo que se llaman tres rondas del examen del MECICIC. La primera ronda fue realizada el año 2004, la segunda ronda el año 2006 y la última ronda, la tercera ronda del MECICIC, el año 2009. En estas Bolivia participó. En la última ronda, por ejemplo, ¿cuáles fueron los temas que fueron objeto de examen por el MECICIC? Medidas concretas que están en la Convención Interamericana. La eliminación de incentivos tributarios por prácticas corruptas. La prevención del soborno, la tipificación del soborno transnacional y la incorporación o adopción del delito de enriquecimiento ilícito por parte de nuestro país. ¿Cuál es la crítica a este mecanismo de revisión o examen de la implementación de la Convención Interamericana? Sobre todo, Transparencia Internacional señala, afirma que si bien este mecanismo permite evaluar el grado de implementación de esta convención, tiene algunas deficiencias, por cuanto evalúa tan solamente o hace un énfasis excesivo en la adopción de normativa. Es decir, no evalúa el impacto, el grado de adopción efectiva que puedan o hayan tenido estas medidas en cada país. Entonces, eso es una crítica que se le hace al MECICIC. En todo caso, se debe reconocer que el MECICIC y la Convención Interamericana son pioneros en la región y a nivel global en la adopción de políticas específicas anticorrupción. Vayamos ahora a ver el mecanismo de revisión de examen de la Convención de Naciones Unidas. La Convención de Naciones Unidas no contaba con un mecanismo que permita evaluar el grado de implementación de esta convención por parte de los países o estados que son parte de ella, ¿no? El año 2009 generó la primera iniciativa, se llamó Programa Piloto de Revisión de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, o Pilot Review Program. Este programa se inició el año 2008 y concluyó el año 2009, y básicamente estuvo liderado, encabezado y coordinado por una oficina de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, con sede en Viena. Bolivia participó de manera voluntaria en la revisión de este programa piloto. Fueron 30 países los que participaron y Bolivia fue parte de este proceso. Fue revisada y el proceso, paso a explicarlo, fue más o menos el siguiente. Se envió un checklist, es decir, un cuestionario a cada país, un proceso de remisión de informes a los países que participaron como revisores de un país. En este caso, Bolivia fue revisada por Colombia y Holanda, pero a su vez Bolivia revisó la aplicación de la Convención de Naciones Unidas a Panamá junto con Finlandia. Es decir, Bolivia y Finlandia revisaron la aplicación de esta convención a Panamá. ¿Cuál es el proceso que se siguió para la revisión de la aplicación de esta convención? Un checklist, reitero, un proceso de intercambio de información y diálogo entre los expertos por parte de cada país. Ahora continuamos con el mecanismo de examen o revisión de la Convención de Naciones Unidas. El año 2009, las Naciones Unidas, a través de la oficina que ve estos temas, la Oficina contra la Droga y el Delito, generó la iniciativa que va a permitir establecer un mecanismo de revisión permanente. El programa se llamó Programa Piloto de Revisión de las Naciones Unidas. El proceso se inició, como dije, el año 2009.
y básicamente en ella participaron 30 países, incluyendo Bolivia, quien se adscribió de manera voluntaria para ser revisado por este programa en su aplicación en Bolivia. ¿Cómo fue el proceso de revisión o examen de la aplicación de esta convención? La coordinación a cargo de Naciones Unidas remitió checklist, es decir, un cuestionario de preguntas. Previamente se había elegido temas específicos que iban a ser revisados. Se remitieron los checklists o cuestionarios a cada país. Cada país respondió. Seguidamente hubo un diálogo e intercambio de información entre los expertos que participaban como revisores al país. Y finalmente concluyó con la emisión de un reporte final que evalúa el grado de implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. La Convención de Naciones Unidas tiene alrededor de 71 artículos o disposiciones. De estas, en este programa piloto de revisión, se revisaron alrededor de 8 artículos, 8 disposiciones. ¿Cuáles fueron los resultados de este programa piloto de revisión? Se remitió o emitió un reporte, el cual ustedes pueden encontrar en el sitio web del Ministerio de Transparencia. Está en inglés, pero evalúa el grado de implementación de la convención. ¿Cuáles son los frutos de este programa piloto? Bolivia está asumiendo 2 iniciativas específicas. En el ámbito de recuperación de activos, por un lado, estamos encarando en el Ministerio de Transparencia un programa que va a permitir adoptar o aplicar ya iniciativas que fueron aprobadas en el ámbito de recuperación de activos en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Específicamente, la implementación de la medida de verificación o control de declaraciones juradas. Esto nos va a permitir detectar casos o identificar casos de corrupción donde se estén involucrados activos o fondos relevantes del Estado. Por otro lado, estamos con miras a implementar un sistema de protección de testigos y denunciantes que fue establecido por la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, esos son los resultados de este programa piloto. Asimismo, debemos mencionar que a nivel Naciones Unidas, las experiencias de este programa piloto sirvieron para establecer el mecanismo definitivo, el cual paso a explicar a continuación. Como dijimos, el programa piloto sirvió de experiencia para establecer el mecanismo definitivo de examen de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Este mecanismo fue aprobado en la Conferencia de Estados Partes celebrada en Doha, Qatar, el año 2009, y establece un proceso similar al que se siguió en el programa piloto. ¿Cuál va a ser el proceso de examen que se van a seguir? Se van a, en los próximos 5 años, revisar 2 temas, la aplicación de 2 componentes sustanciales de la Convención de Naciones Unidas. Lo que se llama penalización o represión de la corrupción, todas las medidas que están incorporadas en este ámbito, y el otro ámbito, cooperación internacional. Se van a observar 2 ciclos, cada uno de 5 años, es decir, el 2015 culminaría este proceso, cada año se van a revisar a 1/4 de países. Son parte de la Convención de Naciones Unidas 144 países. El proceso de revisión específico va a demorar un tiempo estimado de 6 meses. Ahora vayamos a las iniciativas anticorrupción más importantes en el mundo. Así como los organismos internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas y la OEA, han generado instrumentos y medidas de carácter normativo, organizaciones y sobre todo ONGs, fundaciones y entidades de este tipo también han encarado iniciativas importantes desde el sector privado. Y en estas podemos mencionar, como ustedes ven en la presentación, la iniciativa que se llama EITI, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI. Esta iniciativa promueve la transparencia en las industrias extractivas. Está implementado y está en ejecución en el Perú, por ejemplo, y Bolivia está encarando gestiones para ser parte de esta iniciativa. Esta iniciativa persigue que se transparente sobre todo la gestión y la transferencia de fondos al Estado en el sector privado y en áreas de industrias extractivas, es decir, petróleo, minería, etc. Otra iniciativa importante es la iniciativa STAR.
bajo auspicio del Banco Mundial y Naciones Unidas. Esta iniciativa tiene por finalidad fortalecer y promover la capacidad institucional de todos los países que son parte de la Convención de Naciones Unidas en el ámbito de recuperación de activos. Nosotros somos parte de esta iniciativa a partir del año 2009. Tenemos, a raíz de esta iniciativa, conformado un grupo de trabajo interinstitucional en el Ministerio de Transparencia, del cual son parte varias entidades que trabajan en el tema de investigación de casos de corrupción. Y diremos en este ámbito que nos ha servido para incorporar de manera definitiva y en consonancia con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, medidas específicas que nos van a permitir recuperar activos provenientes de casos de corrupción. Ahora hablemos de cómo los delitos de corrupción son o han sido incorporados en los códigos penales o en la legislación interna de los países del área latinoamericana. Ustedes verán en la presentación acá que la corrupción o los delitos de corrupción pública han sido incorporados en los códigos penales de los países que nos circundan y del área. Pero ¿cómo han sido incorporados o bajo qué tipificación, bajo qué catálogo han sido incorporados en los códigos penales? Por ejemplo, en Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba y Ecuador, estos delitos se conocen como delitos contra la administración pública. En Chile y México se conocen como delitos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus cargos. En Costa Rica se conocen como delitos contra los deberes públicos. En Paraguay se conocen como delitos contra el ejercicio de las funciones públicas. Ahora veamos las agencias anticorrupción. Cada país, y esto también en consonancia con la aplicación de los instrumentos internacionales anticorrupción que piden que un país establezca un órgano especializado que encare políticas en tanto en prevención como represión de la corrupción, los países han ido estableciendo oficinas, agencias u organismos específicos para luchar contra la corrupción. Diremos que a nivel latinoamericano, estas son las agencias, ustedes ven aquí un listado que señala cuáles son las oficinas de anticorrupción más importantes, tanto en Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Bolivia y el resto de países que nos circundan. Estas agencias anticorrupción, estas oficinas, en algunos casos tienen nombres específicos, fundamentalmente trabajan en prevención y control de la corrupción. En algún caso trabajan en represión de la corrupción, pero en el área latinoamericana el modelo a seguir es fundamentalmente el hecho de que se apunte fundamentalmente a prevención de la corrupción. Finalizamos ahora en este ámbito hablando de la promoción de la lucha contra la corrupción a nivel global. Existen ONGs, fundaciones a nivel internacional que trabajan en apoyar la lucha contra la corrupción. Mencionaremos ahora a los índices anticorrupción. Ustedes saben que, por ejemplo, Transparencia Internacional, que es la organización internacional más conocida que evalúa la corrupción a nivel global, emite índices. Y Transparencia Internacional, como ustedes verán en la lista, tiene tres índices que miden el grado de corrupción que cada país genera o tiene en su desarrollo. Asimismo, en otro ámbito y por parte de otras organizaciones internacionales y organismos internacionales, también tienen y elaboran y generan y producen índices específicos. Podemos mencionar, ustedes ven en la lista, en la presentación, el Banco Mundial tiene un índice también específico. A nivel latinoamericano tenemos lo que se llama el Latinobarómetro, elaborado, promovido por la Corporación Latinobarómetro de Chile, una ONG de Chile. Asimismo, tenemos otro índice anticorrupción a través de Gallup, una encuestadora a nivel mundial, e iniciativas de índices anticorrupción a nivel nacional. Podemos mencionar el caso de México, el caso de Colombia y el caso de un índice específico que mide transparencia en el presupuesto, es decir, en la gestión presupuestaria de cada país. Este índice se llama índice latinoamericano de transparencia presupuestaria. Ahora vayamos a ver cuáles son los organismos internacionales que trabajan apoyando, coadyuvando en generar iniciativas y políticas y medidas específicas en el ámbito de lucha contra la corrupción. Ustedes tienen en la presentación un listado de las entidades, tienen también para que ustedes puedan acceder a ellas el sitio web en el cual pueden encontrar. Podemos mencionar entre las más importantes el GAFI, el GAFI Sud,
Naciones Unidas a través de la agencia específica que promueve la aplicación de la Convención de Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Interpol, la policía especializada, pero que también tiene una oficina específica que trabaja en temas de corrupción, la OCDE, que también es otra iniciativa que trabaja, otro organismo internacional que trabaja en la iniciativa. Finalmente, para concluir, debemos hablar de ONGs, fundaciones que también apoyan desde el sector privado a la lucha contra la corrupción. Entre las más importantes podemos mencionar, y está en la presentación, en el listado que ustedes ven, a IMOLIN, que trabaja sobre todo en lavado de activos, el Instituto Basel, con sede en, que trabaja fundamentalmente en dos ámbitos, recuperación de activos y lucha contra la corrupción. Ustedes tienen a disposición el sitio web en el que ustedes pueden encontrar información de estas instituciones u organismos internacionales que trabajan en la lucha contra la corrupción. Otros organismos que también trabajan en este ámbito son la Corporación Global, la UNICOR, la Asociación Internacional de Agencias Anticorrupción y otras entidades que ustedes pueden encontrar en la lista que ustedes tienen, que pueden ver. Culminaremos con presentando a Finlandia y cómo este país adoptó políticas anticorrupción. Ustedes saben que a través de, sobre todo, de los índices que genera índices anticorrupción que genera Transparencia Internacional, Finlandia y Dinamarca son los países que tienen menos casos de corrupción. ¿Por qué? Hemos encontrado en el sitio web del gobierno finlandés la explicación, es decir, por qué ellos conciben que Finlandia tenga los menores índices de corrupción. Fundamentalmente, y estas son las características o elementos más importantes, este país no tiene delitos, en su código penal no tiene delitos específicos de corrupción. En más de un siglo no tiene, y no se modificó esta legislación, no tiene agencias anticorrupción específicos. Por otro lado, este país cuenta con normas de gobierno muy consolidadas, es decir, una administración pública, una carrera administrativa fuerte, el servidor público es remunerado de manera adecuada, hay una cultura muy arraigada de transparencia y de decisiones en pro de los intereses colectivos, etc. Ustedes tienen la presentación, pueden acceder al sitio web. Esto como ejemplo de cómo un país que es el antípoda, digamos, de los países que tienen mayores índices de corrupción, ha encarado y tiene medidas, ha asumido medidas que le permitan ser el país que tiene menor índice de corrupción a nivel global. Muchas gracias por haber prestado la atención a este tema tan apasionante y tan importante para la lucha contra la corrupción en perspectiva del Ministerio de Transparencia. Quiero invitarles a la continuación de los cursos posteriores, la semana siguiente, y asimismo quiero hacerles recalcarles que este es el tercer curso del módulo Transparencia en la Gestión Pública. Muchas gracias y me despido de ustedes.